Estamos de acuerdo en las condiciones que se han desenvuelto los trabajadores durante todo este periodo en que se han ido construyendo estas naves para la gran naviera Maersk. Como dijo el presidente de la empresa, él está haciendo los esfuerzos para conseguir estos trabajos y nosotros estamos haciendo los esfuerzos para levantar estas naves para poder construir, para ser más competitivos en el mercado internacional. Pero para tener esas condiciones nosotros necesitamos tener la garantía de que vamos a tener condiciones dignas, que vamos a tener espacios que le den la conformidad a los trabajadores para poder tener vestidores, para poder tener un casino que no le permita estar en la forma que estamos hoy día, todos hacinados, amontonados. Nosotros necesitamos para los trabajadores que tengan mejores bolsas, que estamos empobreciendo y cada vez tenemos peores condiciones en cuanto a la parte económica. Hoy día este sindicato está reclamando a través de una negociación colectiva presentada el 20 de mayo, con una respuesta a partir del día 2 de junio, que la empresa responda a sus trabajadores y que no supera el 3% en materia de reajuste. Eso nos parece totalmente una bajeza, una falta de incompetencia de esta gerencia general. Y nosotros los trabajadores, nosotros estamos exigiendo un reajuste de un 10%, ¿ya? Y este reajuste que nos está entregando al Senado es un 3% parcializado en dos periodos. Es decir, en 2014 y 2015, ¿ya?